Bueno, Álvaro era muy guapo. Sí. Tenía cara bicho. No paraba. ¿Tienes cara de bicho también? No, yo tenía cara buena. Habrá trepas por todos lados. Sí. Sí, eso me ha encantado, trepas por todos Eso lados. es como Yo también Spiderman. trepaba. Yo era A mí me da pánico, sí. porque se sube a las cuerdas, a un árbol, a no sé dónde, me pone muy nervioso. Yo hacía eso también. Sí. Era mucho más divertida la vida. ¿A que sí? No, ella es muy atrevida. Claro, eso también. Por eso no había dejado de ser Qué niña, ¿no? lista es. Es muy lista. Lo malo de estar en Darien es que no se para. ¿Lo malo de? Ir a Darien es que no se para. ¿Se paran Eso niños y es. niñas? No. Ah, pues se paran del grupo. Claro, o Sí, sea que que te se haces paran más. amigos. Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando el papá iba a ese colegio, los amigos eran los mismos desde los 4 hasta que iban a la Ya, universidad. ahora cambian, Y ¿no? se formaban unos clanes que no les permitía hacer otras amistades y a mí me parece bien que hagan eso. Así conoces a más gente. Ahora, tu padre sigue teniendo amigos desde los 4 años. Claro. Yo no sé qué es mejor, ¿eh? Porque es verdad que conoces a más gente, pero Se esa pierde el se vínculo. pierde. Vamos, a mí ya me tocó con otra persona y ni tampoco tengo un vínculo súper. Mi marido, los amigos que tiene ahora son compañeros de Crowley de los Ah, cuatro fue de años. Crowley. Mira, Desde los 4 años y seguimos viéndonos, viajando juntos. Era un colegio muy progre en sí, nuestra sigue época. siendo. Bueno, un poco también como le ha pasado lo mismo que en estudios, yo Sí, creo. sí. Que como el Ha barrio. masificado además Claro. y se ha vuelto más rico. Sí. Parece el colegio más antiguo Del del mundo. mundo, ¿no? No lo sabemos. Tendremos que investigar. Oye, a ver, lo de la piedra esa, ¿cómo se llama? ¿La piedra de ley? Tengo que encargar a los reyes un collar de la piedra de la buena suerte, pero no sé cómo es. Entonces, una amiga tuya lo tiene. Dile a tu amiga que hagan una foto y se la manden a papi o a tu madre. Porque, a ver, ¿cómo le digo yo a Papá Noel, tráigame usted un collar con la piedra de la buena suerte? Que es más viejo que yo y no se va a enterar de nada. Claro, es que muy buena idea de que darle más pistas, ¿eh? Claro, sí. Porque es que además ahora tiene mucha más ¿Era chico importancia. o chica? Papá Noel yo creo que es amigo. No se sabe muy bien. No hace falta ser ni chico ni chica. ¿Y cómo va tan rápido si Porque hay millones tiene, de personas? pues porque tiene muchas gente que le ayuda en diferentes partes del mundo. O sea, no es solo papá, aparte de que él tiene unos poderes, pero tiene mucha gente que le echa una mano. Y no es de noche en todo el mundo. ¿Eh? Mira, el tío Víctor, pregúntale que vio a los tres Reyes Magos dejar el. Mi hijo lo vio, ¿sí? sí vio a dos Reyes Magos que traían. No, no, en ¿Les casa pilló? teníamos el jardín. No exploras nada. No, estamos hablando de cuando Víctor Vamos a vio. explorar el pasillo trasero. Sí, eso es lo mejor. Cuando Víctor ¿Entramos? vio a dos reyes magos trayendo el rostón de reyes. Oh. ¿No te acuerdas? Bueno, ¿Por qué la no se verdad es que acuerda? no, pero seguro que ocurrió. Los padres y la hija de Otada, Ah, ¿a cuál se bueno, pilló? también viendo de usted, no cabe Son ninguna duda. iguales. Sí. Sí. Así Se termina ha la mejorado cosa. un poco el producto, pero bueno. Esta ya es la que lo mejora toda. Sí. Porque también se parecía a Rafa.
que lo puedes ver y perderte una actividad o una obligación. Sí. No, yo lo entiendo por la emoción y tal, pero claro, si no sientes nada, pues es un poco aburrido. Yo voy a ir poniendo el cartel, pero vamos, me voy a meter desde mi... Bueno, yo creo que faltan 10 minutos. La gente en este país no está...
¿Quién es el conferenciante? ¿Eres tú o no? No, no, no. Ah, vale, vale, porque es que a la vez que estaba en la sala B, porque a la vez hay una tesis allí. Y... Vamos, a mí creo que me quedaron más o algo, ah, así, pero la, la conferencia es... Y lo que no creo que haga falta duplicar el salto. Está reservado también sobre conferencias de la banda, por si acaso. Pero, hombre, sí, estaba a las 5 y. Por eso te digo, si no, me están diciendo de. Hipotéticamente, 390 conferencias. Yo creo que han dicho que están ya sin fondo. Hombre, ya que todos han. Bueno, las reuniones son todas las conferencias suyas. Te voy a probarlo en directo de YouTube. Porque eso todo ya las conferencias suyas, y luego ya las otras. Pues depende como. Para la cena y todo, para la cena. Bueno, no sé si la joven ha visto cuánto. Hombre, son 250 personas. Cuando los vamos y que estaban anunciados a las 5, pues había un hombre que había visitado de visita que a lo mejor. No, no, no. Que a lo mejor. Eso había comido la visita, vamos. Lo de YouTube. Vale, sí que aquí estamos en directo, ¿no? Que está saliendo esto. Un palo, ¿no? Sí, solo un palo. Esto supongo que va a montar. Pero tendrá que tener un pie, bueno. Claro, lo tiene que faltar, o sea... Sí, no, no. Tiene que faltar componentes, ¿no? ¿Cómo llamáis esto vosotros, arquitectos? Faltan estructuras. ¿Mm? Piezas, pilares. Espera, porque voy a poner una cosa... Ya sé cómo es, que es al revés, va a tensión. Esto yo creo que va al suelo, ¿no?
pensando a compresión y no. Atracción. Buenas tardes. Vamos con un poco de retraso porque han acabado las mesas también bastante tarde en geografía, entonces en breve empezaremos. De todas maneras, están montando, por si no lo han visto, un stand con los libros de Charlotte Burns, su tesis sobre prosperidad, que había gente interesada por si no habían tenido oportunidad de verlos en geografía antes, pues ahora también hay aquí, sí. Por si quieren ir haciendo tiempo.
cosas. Identificar el máximo. ¿Cuál es, claro, el tema que hay en este momento? ¿Cuál es el...? Claro, usted tiene muchísimas cosas. Sí, porque he cogido el primero. ¿Cuánta gente estáis en la mesa? ¿Cómo se llamaba? ¿O qué? Vancouver con V. Claro, puntero va a tener que señalar con ratón, si no. Puntero. Puntero la hacer no ha caído ya atrás. ¿Cómo se puede poner atrás? Sin pinchar. Atrás le das al anterior. Y si no, con esto, mira, Josefina. Mira, no, Josefina, con esto. No, ella decía de puntero. Sí, pero mira, pero para pasar las diapos, ¿puedes usar esto? Sí, para. No, para retroceder será esta, ¿no? Y ahora que de ellos sí, pero bueno, no, pero no es nada, todo incoherente. Ya, no utilices la información que se ha dado de forma inocente. Y para pasar para adelante, pero esto está al revés. Hombre, yo si quieres canto el pellico y esas cosas que tengo ahí. Por eso que no sé lo que. ¿Cuál? Dale a seguir. Es que está saliendo. Y tengo que salir. Tengo que ¿cómo se sale? Perdona, ¿cómo se quita la ventana? Dale al. Es para que no salga, que tengo que controlarlo cada vez, que no salga ahora, ¿ves? No, pero son muy pocas con las que tengo. Entonces tú puedes moverte. ¿Cómo le doy? Y luego, mira, para ahora ya paso, sí, ahora ya paso, venga. No señalo con puntero y ya está. Exacto. Y esto para el puntero señalarse. Vale. Agua aquí de amigos. ¿Necesitas vaso o te vale? Voy a intentar. Si no hay, ¿eh? No, si no, dan igual. Que hay que es que nos pusieron ahí a ver un espectro con todo. No, no, es a las 5, Elia. Era a las 5. Era a las 5 y me gusta tarde, sí. Son las 5 igual, es una hora. Se silenciarán, ¿no? Sí. Ya no se silenciará. Sí, sí, bueno, yo creo que te presentamos Josefina y luego nos iremos abajo, ¿vale? Para poder ver las fotos. ¿Vale? Y ya si necesitas no algo, que te echamos un poco. No, ya pasó una que me encontraba a las 4:30, a las 3:30, pues los últimos los llevo. O sea que estarán todas. ¿Te hizo la silla? Bueno, buenas tardes. Hemos dejado cuarto de hora de cortesía porque sabemos que porque también las mesas ya han retrasado en geografía e historia. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a todos los aquí presentes y al resto de congresistas su asistencia al Congreso y en especial a este acto final del tercer Congreso de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana. Llegar al final de cualquier camino siempre es motivo de celebración. En España tenemos el Camino de Santiago como casi un rito de paso. Y más aún si el recorrido es, como es el caso de muchos de ustedes, transatlántico. También quiero agradecer a nuestros compañeros de la organización, Rubén Payol y Concepción López Osa, que nos hayan dado la oportunidad a mi compañero Álvaro Sevilla y a mí del Departamento de Urbanismo de esta Escuela de Arquitectura de participar en esta aventura, porque por lo menos para mí ha sido bastante aventura que no había organizado ningún congreso ni un simposio y nos hemos metido en uno iberoamericano. De 400 congresistas.
Sin duda se llega más fácilmente a la meta en compañía de buenos guías, y aquí en el estrado tenemos a los mejores, dos mujeres geógrafas capaces de traducir cualquier mapa en lenguaje y, claro, también al contrario, de contar el territorio en mapas. Paso sin más preámbulos a presentar a la protagonista de este acto y aviso que tendré que hacer solo un muy breve resumen de su trayectoria profesional y sus méritos, porque si pretendiese enumerar solo la mitad de sus trabajos, no llegaríamos a tiempo a la cena de esta noche. Josefina Gómez Mendoza es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense. Esto lo voy a leer porque si no se me olvidará seguro alguno. Es catedrática de Geografía por la UAM, ahora emérita. Primera mujer rectora de la UAM, dos veces consejera de Estado, miembro de dos reales academias, la de Historia y la de Ingeniería. Esto ya en sí, ¿cómo es ser miembro de dos reales academias y de Historia e Ingeniería? Yo creo que es muy resaltable. Doctora honoris causa por las universidades Carlos III de Madrid, la École Normale Supérieure de Lyon, Premio Nacional de Historia, Medalla de Oro del Mérito al Trabajo, vocal del Consejo Nacional de Parques Nacionales, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles, la AGE, y hasta caballero, evidentemente este título hay que adaptarlo, de la Orden de las Palmas Académicas, que ya me contarás exactamente a qué se dedica. Ah, es un francés. Es un francés, sí. Tiene que ser francés. Ya. Además es autora de numerosos libros y artículos y colaboradora de medios de comunicación como El País, que para los españoles es el diario de mayor tirada de España. Si yo me permito tutear a Josefina con semejante currículum abrumador, es porque he tenido, en vez de agachar la cabeza humildemente, es porque he tenido la suerte de compartir con ella durante años un ámbito mucho más informal y distendido, como es el formar parte de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos, que para los que no seáis españoles, ni siquiera madrileños, es una asociación multidisciplinar, sin ánimo de lucro, con 30 años de historia, que promueve debates urbanos, ¿no? Por lo que en cuya junta directiva, por cierto, siempre ha habido geógrafas y recalco el femenino en la junta desde su fundación, con Paloma Ramos, es una de las miembros fundadoras, después Josefina, a quien sustituyó Elia Canosa, otra de nuestras coorganizadoras, y recientemente se ha incorporado, por mi culpa, Ángela García Carballo a mi izquierda, a quien ahora cederé la palabra. Esta imponente trayectoria y este pequeño ámbito humilde de colaboración con ella en el club me han permitido convertirme en todavía más fan de lo que ya era cuando no la conocía más que de referencias académicas, desde los pequeños detalles como compartir ciertos gustos estéticos, por ejemplo el hecho de ser coenianos confesos ambos, coenianos de Coen. Sí, sí. Por eso tengo hoy la voz ronca para... De Leonardo, no de otros. Y sobre todo por haber podido apreciar de primera mano a escala 1-1, que es una escala muy poco geográfica, pero a los arquitectos nos gusta, es la escala de detalle, cuando quieres realmente construir las cosas. Me ha permitido apreciar su calidez y su calidad humana, que ha demostrado una vez más al aceptar esta invitación y hacernos un hueco en su apretada agenda. Sin más, como decía, cedo ahora la palabra a Ángela García Carballo, que ha tenido la suerte de compartir con Josefina mucho más tiempo con ella en la academia, y creo que para que terminemos de ruborizarla. Y Josefina, nada más, es un placer y un honor darte una vez más la bienvenida. Ya sabes que tú conoces bien esta casa, esta escuela. Es un poco tu casa, así que bienvenida. Bueno, pues buenas tardes. Como Álvaro, aprovecho este momento para agradecer a Concepción López Osa y Rubén Payol la oportunidad de participar en la organización de este evento tan estimulante y de tan elevado nivel de calidad en sus ponentes y en sus contenidos. Sin duda ha sido un placer trabajar con ellos, para Elia Canosa y para mí, y también con Álvaro Ardura y Álvaro Sevilla y todo el entusiasta equipo de trabajo.
Y ahora pues me da un gusto enorme estar aquí presentando a Josefina, geógrafa y maestra de geógrafos. Josefina es una geógrafa singular y excepcional, con una inquietud inextinguible por conocer y comprender el mundo. Su expresión de sorpresa ante las novedades del conocimiento siempre es real, propia de una observadora desacomplejada y alejada de prejuicios y de la soberbia académica, lo que representa, creo, el verdadero posicionamiento intelectual. Su voracidad investigadora le ha llevado a interesarse por muchos temas en los proyectos de investigación que ha liderado y en sus más de 170 publicaciones en todos los formatos, con temas que van desde las agriculturas periurbanas y la geografía agraria, los espacios y las políticas forestales, el paisaje y la conservación de la naturaleza, el territorio y la organización territorial del Estado, la teoría, el método y la historia de la geografía y de las ideas ambientales y, por supuesto, el urbanismo y la sostenibilidad urbana. Si me detuviera en cada uno de estos apartados, verían cuán amplia es su mirada geográfica. Aquí solo quiero compartir algunas líneas que tocan directamente a la ciudad. Josefina ha estudiado la reforma interior de las ciudades en el siglo XIX, la obra de los ingenieros en las urbes, la presencia de la naturaleza en la ciudad y el medio ambiente urbano, los campus universitarios, calificados con el sugerente apelativo de guetos universitarios. Ha realizado reflexiones sobre ciudad compacta y difusa, las ciudades chinas, y así podemos seguir hasta remontarnos a sus estudios de los años 70 sobre la desamortización y la morfología urbana de la ciudad de Alcalá de Henares o la promoción del suelo industrial en España. Josefina es una autora clásica y al tiempo sus textos se sitúan desde una perspectiva crítica en las líneas más novedosas y actuales. Tanto es así que a veces sus colegas, sus amigas, sentimos sorpresa, que en realidad es admiración, cuando creemos haber descubierto un tema que merece la atención y al documentarnos pues descubrimos que Josefina ya pasó por allí y además desentrañó lo sustantivo. Es una geógrafa total. Y es algo realmente difícil de lograr, como saben todas las geógrafas y geógrafos que están hoy con nosotros en la sala. Por último, quiero señalar su faceta de viajera inquieta. Viajera que sabe moverse por todo tipo de territorios, paisajes y ambientes sociales. De cada viaje que hace, que son muchos, vuelve con más preguntas que respuestas y sabe entusiasmar con sus relatos, descripciones y explicaciones, que con generosidad comparte además a través de un blog personal. Leyendo su blog, pareciera que más que preparar los viajes a priori, como hacemos algunos, vuelve con una comezón, con una comezón que aprovecha para profundizar en los temas y abordar preguntas que el propio recorrido le ha suscitado. Josefina es como Humboldt, de sus viajes construye en parte su obra. Y por cierto, entre los temas que más le han obsesionado a lo largo de toda su carrera está el propio Humboldt, que ocupa un lugar muy especial. Así que, Josefina, muchas gracias por haber aceptado estar hoy con nosotras y con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes. Oyéndoles a Ángela y a Álvaro, comprenderán que la suerte la he tenido yo de compartir con ellos. Tantas cosas, con Ángela en particular, una vida académica desde el principio de ella, no el mío, muy fecunda y muy agradable. Les echo, hay una característica del mérito, yo no sé si tiene algo que ver con la universidad realmente, pero lo que sí que tiene es que echa de muchísimo de menos a sus compañeros de trabajo. Me acuerdo, si me permiten, ya que ellos han traído tantos recuerdos, que Carlos Ambricio, profesor de esta facultad, le decía siempre a mi hijo, que era alumno suyo, le decía, le envidio mucho a tu madre que tiene un departamento. No sabe Carlos Ambricio cómo está mi departamento actual, pero... Bueno, además de estas palabras que de verdad las digo con emoción, lo primero que tengo que justificar es que vaya a hablar de la ciudad de Vancouver en la costa pacífica de Canadá. Tengo que decir que cuando Elia me llamó, no me dijo que era un congreso latinoamericano, que me hubiera, aunque yo soy bastante atrevida, me hubiera parecido realmente a que hablar de Canadá aquí es un poco extravagante. Tan extravagante es que a pesar de que he estado en Canadá recientemente, como ha dicho
Ángela, las preguntas me las suscitan desde el sitio y luego no puedo, vengo como invadida por el lugar y me paso meses estudiando sobre ello. Ya estudié cuando estuve en Vancouver, en Seattle, pero he seguido estudiando mucho aquí. Y hubiera disfrutado mucho de, a pesar de que fuera una conferencia latinoamericana, tratar de mostrarles cómo era mi intención, ahora explicaré por qué lo digo en condicional, tratar de mostrarles que hay puntos en común, que hay asuntos de la historia de Vancouver, que es una ciudad muy joven, de finales del siglo XIX, que hay puntos en la historia de Vancouver que tienen mucho que ver con los que estudiamos aquí, los que se estudian en Latinoamérica, en las ciudades americanas. La propiedad de la tierra, la acaparación de la propiedad de la tierra, el tipo de organización administrativa, los planeamientos. A este respecto, a lo largo de la charla, si tengo ocasión, quería comentarles cómo se da en Vancouver, como en otras muchas ciudades, por ejemplo, la propia Barcelona, el que haya habido un primer urbanismo más jardinero o más paseante, que ha sido dominado en casi todos los casos o controlado por el urbanismo más de tráfico, de privilegio absoluto de la circulación. Eso es una de las cosas que les quería comentar. No puedo dejar de decir, y perdonen porque no se deben de confesar estas debilidades o malas suertes, que había hecho un power bastante completo y además escribiendo cosas y organizándolo en partes. A las 3:30 de la tarde de esta tarde he ido a quitar una diapositiva y he quitado el power entero. Así que esta es una reconstrucción de fotos e intentaré explicar esas cuestiones que me parece que tienen que ver con este congreso y con la historia urbana en todo caso, y por eso lo había titulado que Vancouver también tiene historia, y asombrosamente también tiene una historia que es muy particular en sí, pero que también tiene mucho que ver con la historia urbana del viejo mundo y del nuevo mundo americano, del Atlántico y del Pacífico, pero no precisamente de tan altas latitudes. Bueno, ahí tiene una imagen aérea, como es obvio, de Vancouver y de su emplazamiento, para transmitir una primera idea, que es que Vancouver tiene un emplazamiento excepcional, como es obvio, es decir, uno apabullante, realmente, porque tiene, no sé si lo aprecian todavía, pero si ven en la parte alta, que tiene montañas nevadas, todo un lado nevado del otro lado de un fiordo o de una ría, que donde está la ciudad, y la ciudad está en plano. Es decir, que tiene esa ría o ese fiordo que se lleva el Burrard Inlet y que descubrió, por cierto, el primero que navegó fue Narváez, el navegante español, luego lo pondré, pero tiene ese contraste extraordinario, donde además veremos mucha más complejidad, no se aprecia todavía, pero en esta foto sí. Aquí tiene una foto de... Perdón, voy a ir adelante, sí, y luego volveré a la... Aquí tienen una foto de conjunto y ven lo que decía antes, al norte montañas, pero montañas de 2.000, 3.000 metros nevadas todo el año, porque son la cordillera rocosa costera, la cordillera costera, las montañas costeras canadienses de la British Columbia, que es donde esto se sitúa. Por encima, en la línea de abajo, es la frontera con Estados Unidos, que también es un elemento de constricción. Ahí está Oregón y está Seattle, aquí inmediatamente más abajo, como ciudad muy paralela a ello. Pero como ven también, en esta situación extraordinaria, no solo es que tenga el mar, el fiordo, es que tiene unos ríos, o un río particularmente enorme, el río Fraser, del nombre de uno de sus descubridores o exploradores, que forma un delta o un estuario amplísimo, muy ramificado, como ven con todos los, y que luego además recibe aguas de todas partes, y poco más allá está, como veía, les había quería mostrar, ¿era esta? ¿Cómo era el paso para atrás? Ahí está. No, esta es la... Lo haré con esto. Y pasado siempre para adelante. Vaya. Decidme lo de para atrás. Porque... Ah, aquí. Ya me da por ahí. Ya da por ahí. Sí, aquí, perdón. Las tenía muy claras. Si vamos ya a la situación, no tanto al emplazamiento, ven la doble cordillera, ¿no? Las rocosas propiamente dichas, con la ciudad de Calgary, allí, que es una de las ciudades de la Columbia Británica, la
cordillera costera, que está ahí, y el, delante la isla de Vancouver, con el mismo nombre. Al principio solo ella tenía el nombre, la isla de Vancouver, ahora diré las razones del nombre, que fue totalmente de propiedad británica y que sigue siendo una isla profundamente británica, de paisajes y de construcción, y de totalmente muy inglesa. Pero que en todo caso le da más complejidad aún a las costas y grandes, y luego la plataforma costera, y hay bastantes archipiélagos más arriba, como se veía en esta. Como veían en esta. Bien. Por tanto, un emplazamiento inaudito, de puro apabullante a mi juicio, pero al mismo tiempo extraordinariamente exigente. El emplazamiento le ha exigido a la ciudad de Vancouver respetarlo. Bueno, primero, a adaptarse a él, ahora que volvemos hacia la adaptación, adaptarse y luego respetarlo, magnificarlo, y aún en las políticas más recientes verán cómo todavía, o si llegó a tiempo, verán cómo todavía es una de las mayores preocupaciones, mantener los puntos de vista, poder tener el punto de vista del Burrard Inlet, que es ese, es el que ven entrar, y la... Bueno, este es el Burrard Inlet, ¿eh? Este es el Burrard Inlet, que es donde entra el mar. Y esto ya por abajo es este es una, ahora lo veremos, el Fales Creek. Bueno, aquí ven los elementos fundamentales. La ciudad se ha desarrollado, el corazón de la ciudad, el origen de la ciudad es esto, ¿eh? Que sigue siendo el este de Vancouver, el West Vancouver, o el Vancouver propiamente dicho. Y como ven, tiene una península, o casi una península, que es el parque de la ciudad por antonomasia desde el primer momento. El Stanley Lane Park fue definido por su categoría paisajística y naturalística y de recreación, para, no siempre accesible, para los propios vancouverianos. Entonces, en esta foto se ven un poco lo que, junto con ese emplazamiento, han sido, se puede advertir, un poco ya la historia, se puede advertir lo que han sido las tensiones y conflictos un poco permanentes. Para empezar, un conflicto social, como en todas las ciudades, esto es el norte, el oeste, el West End, el más acomodado, donde estaban las mansiones victorianas al principio, luego veremos algo, mientras que la ciudad que se fue desarrollando por aquí, el East End, era la ciudad proletaria, la ciudad de la inmigración, la ciudad de los guetos, la ciudad de todos los trabajadores en las numerosas industrias del principio de la ciudad. Toda la parte norte, la escasa plataforma servible de la parte norte, no fue ocupada mucho después. Otro elemento significativo de la ciudad que también ha sufrido, supuesto una cierta tensión permanente, es esta otra, este otro río que penetra aquí, que es el Fales Creek, ahora lo veremos escrito varias veces, el Fales Creek, que se tardó en pasar. Y que se pasó, cuando se pasó con la industria más, pesada, y además que era un poco, Vancouver no deja de tener algo de ciudad del oeste, ¿no? De la ciudad del oeste, donde llegaron a veces por una cierta fiebre del oro, que no fue mucha, pero en todo caso era la ciudad del slum y la ciudad un poco tal como conocemos las ciudades del oeste, la ciudad de los saloons, de la prostitución, etcétera, etcétera. Y luego totalmente industrial y recuperado en los planos actuales. Esta es una figuración más que otra cosa, ¿eh? No es exactamente, quiero decir que todo esto está cambiado por los motivos que veremos al final. Y luego, es decir, que tiene esa tensión de productiva entre el norte y el sur, tiene el norte, mejor dicho, el norte sin ocupar la ciudad central, y el sur, esa social entre el este y el oeste, y luego todo el Gran Vancouver, que como vemos después se extiende por aquí, pero aquí ya se ven las cuestiones fundamentales. Fíjense ya, porque ahora voy a hablar de ello, del aspecto fundamental del crecimiento de Vancouver, que es el puerto y que es la estación, que fue la estación, la primera gran estación que cambió el destino de Vancouver. Aquí lo he puesto para volver a ver los mismos elementos, la ocupación residencial baja o en apenas uno o dos niveles frente
al Vancouver de los rascacielos y de alta densidad, que luego comentaré las razones, y este Falls Creek que he dicho antes, con los puentes, otro de los temas fundamentales en la historia de Vancouver, ha sido la construcción sucesiva de los puentes, reemplazo de unos por otros, etc. Bueno, esta es una imagen bellísima, no cabe la menor duda. Esta además creo que es mía, o sea que por eso, porque apenas he podido ponerlas ahora las mías. Ven aquí la referencia de la montaña por definición, son estos dos montañas que nos llaman los gigantes, the giants. Uno de los motivos por los que me ocupo tanto de Vancouver es porque mi nieto estuvo pasando el año allí, que justificó que fuera yo y estuviera temporada. Bueno, lo decía para decirles que él, que vivía por el sur, iban a esquiar en las bajas laderas de los Giants, y miran la importancia de las montañas, todo ese Vancouver central y más lujoso que se conserva con las características que luego voy a decir, fíjense que los edificios, los rascacielos son más bien estrechos por las razones que luego comentaré, y en cambio aquí empieza ya la residencia en la residencia baja o la residencia, las pequeñas residencias. Hay un factor fundamental, olviden el mapa del relieve porque no lo entiendo tampoco yo muy bien, pero hay un factor fundamental y es que estaban las naciones, lo que dicen, llaman en Canadá las First Nations, las naciones primeras. Las naciones primeras llevaban del orden de 10.000 años, aunque se les diga a los primeros pobladores, llevaban del orden de 10.000 años desde que en el Holoceno empezó el primer periodo, la primera desglaciación, ¿no? Porque, y eran, se caracteriza por algo que también, según he oído, por lo menos lo dice Humboldt, la población era muy dispersa. Habría 1 millón de personas, se calcula, parece quizá muchas, pero extraordinariamente dispersa en grupos y en pueblos que se dedicaban fundamentalmente a la pesca, no sé si he llegado a meter iban con unas canoas de 10 metros, como mucho, de 10 metros de larga, estrechísimas, y subían a pescar la ballena o a pescar hasta arriba, había muchas ballenas, mucho salmón, pero con esta extraordinaria complejidad de culturas, ¿no? Todo esto son, y además los nombres son extraordinariamente complejos, yo el único que acabé aprendiendo es uno que había aquí porque se llamaba algo así como Waka Waka, tenía mucha importancia, pero solo retuve de verdad aquí el pueblo, el Waka Waka, con muchas diferencias y con una relación inicial aquí tienen que eso está, o se ha llegado a cartografiar en la situación primitiva, ¿no? Los osos, los ciervos, etcétera, y los nombres, aquí las piraguas que les decía antes, la bifauna, los nombres y los pueblos muy diseminados, con muy poca población, se intentaron hacer reservas hasta cierto punto, siguen existiendo como tales reservas en el momento de la ocupación, y fundamentalmente la lengua pues viene a ser esta Musqueam, aunque son muy diferentes lenguas. Hay un museo extraordinario en la British Columbia de antropología, que si van alguna vez a Vancouver, que espero que sí vayan, porque no es tan complicado además ni tan caro tampoco. Verán que hay un museo de antropología en la British Columbia University, que no se pierdan, porque realmente es extraordinario cómo rehacen la vida de esas primeras poblaciones, y los primeros que entraron en contacto con ellos fueron estos, están aquí puestos muy gloriosos, y verán que el primero que figura es José María Narváez. Narváez llegó en 1791 con un barco también que tendría del orden de 12 metros o 14, 15 metros y algo así como 40 personas. Y Narváez fue el primero que se introdujo en el Burrat Island, ¿no? En el fiordo. Fue el primero que se introdujo. Lo que pasa es que Narváez y su población y su tripulación iban tan obsesionados con llegar al norte, había la idea de que tenían que descubrir el paso del norte, el paso entre el Pacífico y el Atlántico por el norte, que si hubieran sabido la lengua de algunos de los pobladores, se los hubieran preguntado y les hubieran dicho que no podían, que no había, pero no, y siguieron al norte y no hizo una instalación verdaderamente importante allí. Aunque sí le dio tiempo, creo que los he metido, a hacer algunos primeros mapas y quedan, ese año 791 dibujó algo y quedan cómo se llamó a la boca de Florida Blanca, como ven que los inlets que dicen los americanos están todos estandados como la boca de Florida Blanca, ahí el Burra Inlet, pintó las islas y no se detuvo, no le interesó tampoco demasiado la isla de Vancouver propiamente dicha, la que estaba ya
fuera y que fue la que más interesó a los americanos. Ni que decir, el año siguiente llegó Vancouver, George Vancouver. En el interín también había habido una relación con un Cuadra Salcedo, que se instaló en una de las islas de allí. El George Vancouver, como esto ya, el momento era el peor momento para la corona española, ¿no? Estos años, inmediatamente la entrada de la guerra con Napoleón, la entrada con Inglaterra, la guerra con Inglaterra por apoyo a los franceses, después la guerra con Napoleón, total que Gran Bretaña, que se estaba haciendo con con todo el Pacífico y todas las rutas comerciales, acabó derrotando a los españoles, que abandonaron aquello y solo hay algunos desilios, aunque todavía fueron también, Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, fueron también unos años después. Vancouver era era un magnífico cartógrafo, aunque precisamente la situación de Vancouver no la tiene demasiado bien representada, pero era un extraordinario cartógrafo. Se entendió, parece ser, mucho peor con las tribus indias y sus líderes o caciques. Realmente tenía una idea más inglesa de recibirles como superior y tal, que no pasaba con los españoles, pero en todo caso acabó dando nombre a la ciudad y a, aunque no, a, perdón. ¿Ese es el que he puesto antes, yo creo, no? Bien. Pasados esos episodios, pasan 100 años hasta que empiecen las verdaderas instalaciones. Mientras tanto, no me quiero extender mucho. Mientras tanto, habían comerciado, los indios habían comerciado con los americanos, o los canadienses, o los americanos, o con los ingleses, con pieles y con todo tipo de cosas o de drogas, etc. Y la instalación no llega, verdaderamente Vancouver se crea a finales del siglo XIX. Fíjese todavía, está aquí el Barrier Inlet, la bahía inglesa que ahora... Luego, que llamó también la atención Narváez sobre ella, que ahora es una de las grandes playas de allí, todo el golfo de Georgia, que había reconocido Narváez y había cartografiado Narváez, el río Fraser, que ya aparece aquí con sus primeras bocas, y con Ben una típica carta de notificación de lotes o de cuadrículas para ir otorgando los terrenos. Aquí tienen la ciudad de Granville, que queda aproximadamente por aquí, por el norte, y las primeras notificaciones en un perfil claramente típico de los colonizadores. Bueno, aunque volvamos luego un poco, me parece que eso es lo que... Aunque vuelva, estas son las primeras instalaciones todavía en 1870, la ciudad partida aquí va a crecer muy deprisa. Aquí me anticipo para decirles que esto es el Vancouver ya más grande, con sus fases de crecimiento. Aquí estamos en el Burrard Inlet, esta es el Stanley Park, aquí, y toda la ciudad que antes les he descrito, que es la que se ha quedado llamando West Vancouver. Aquí ya ha crecido como ciudad de Vancouver, ocupa ya todo esto, ya se ha tragado también el otro lado del Face Creek. Después empiezan a aparecer, esto es, como ven, hasta 1886 es el rojo. El verde, por las razones que ahora veremos, es hasta 1890-91, etc. Por unas razones, ven que ponen Hastings-Millwood, ahora va a ser la ciudad de los grandes aserraderos y de los grandes industriales de la madera, también exportadores, pero sobre todo también la ciudad del ferrocarril. En 1886 llega el ferrocarril transoceánico, que fue una aventura, como pueden imaginar, y sobre todo el último paso por el Fraser, desde Calgary, el último paso de las Rocosas, extraordinariamente complejos. Bueno, eso dio un poder a la Canadian Pacific Railway, que fue extraordinario, es que se reservaron tierras, prácticamente esto es de uno de los aserraderos, y este me parece que es de la Canadian Pacific, y otro, no tengo otro mapa que luego se ve. Ve que todavía el Fraser está sin llegar, apenas hay unas notificaciones y una ocupación muy densa, y aquí, muy poco de esa, perdón, pero este sería el crecimiento. Hasta el 29 ya es la gran expansión de los primeros, hasta la Guerra Mundial y pasada la Guerra Mundial, aunque ya con dificultades que se extienden a las municipalidades nuevas, incluso con vivienda pública, también hay que ser. Luego, estos morados que no los encuentro, pero están por aquí, algunos son más bien reservas, operaciones, promociones
muy significadas, y en el año 52, que hasta el año 52 pues sería el naranja, que no soy capaz yo ahora tampoco de advertir. Pero bueno, lo importante, por descontado, es saber que todo este crecimiento es el inicial, que es la ciudad de principios de los siglos, del siglo XX. Aquí, todavía entonces hubo la tentación de llamarla Liverpool. Ven que en este mapa figura todavía como mapa de la ciudad de Liverpool en vez de Vancouver, y con una notifica, un mapa más o menos, y también distrito de Nueva Westminster, que era también otra denominación, la Nueva Westminster, o Liverpool, que luego quedó definitivamente nombres arrumbados para adoptar el de Vancouver. Bueno, uno de los grandes acontecimientos como de esa primera ciudad o de ese primer desarrollo, como suele ocurrir en muchas de estas ciudades, en la primera etapa de estas ciudades, tanto más si son de madera, fue un enorme fuego, que le tiene ahí representado de forma bastante expresiva, pero lo que me interesa que vean es hasta qué punto esto era puro bosque. Esto era lo que empezaba a desarrollarse, esto era el bosque del oeste, el East End Forest, Forest y Forest, por doquier. Eso justifica ese desarrollo de industrias madereras y justifica una de las cosas que también es una de las grandes características de Vancouver, la inmigración. Ahí empieza la inmigración, y en este caso la inmigración asiática. Empiezan a venir barcos de chinos y de japoneses para instalarse, y veremos que tienen un papel fundamental. En este momento, y lo dicen con gloria, yo creo, porque Vancouver, y es lo que querría demostrar a lo largo de esto, ha sabido muy bien ir construyendo su futuro, con errores o no, pero en este momento es una de las ciudades más interculturales o más interraciales del mundo. Hay, e incluso la población no blanca es menor que el resto, que son 52-48, me parece que es la población. Pero es que a lo largo de toda esta historia del siglo XX han estado llegando remesas de inmigrantes de diversas partes, luego de Europa, en algún momento de Europa del Este, sobre todo, de asiáticos, de los japoneses, etc. Por cierto, la ciudad china y todos los suburbios, la Chinatown, se instala por aquí. La cuestión del fuego tiene su interés porque hubo ahí una inteligencia de tomarlo como una oportunidad. Construyamos, a partir de aquí, de toda la destrucción, construyamos un Vancouver más moderno. Saneemos, construyamos, dotémoslo de servicios, que empieza a ser aproximadamente por esa época también. Aquí tiene la primera ciudad de Vancouver, que ya se presenta además como una ciudad turística, como ven, han aparecido los primeros hoteles por esta parte. El Face Grey Key, que ya intenta también ser controlado y dominado, y como ven ya están los servicios más administrativos fundamentales, Palacio de Justicia, los correos, el ayuntamiento, sitios de recreo, el Hotel Vancouver, que empieza a tener una importancia tremenda, porque se empieza a volver una ciudad de turismo muy primitivo, sobre todo de aquellos que venían viajando desde Calgary y llegaban hasta Vancouver. Bueno, nada distinto de lo que les he dicho antes, salvo que aquí estamos todavía en la primera ciudad, en la Vancouver City. Fíjense ya ahora, pues lo voy a enseñar ahora mismo, toda la ribera sur o la orilla sur del Face Creek, porque allí va a llegar lo fundamental, el ferrocarril. El ferrocarril que tardó muchos años, pero que se hizo muy deprisa, con muchos inmigrantes. Yo me acuerdo que, perdón por la noción nota personal, pero me acuerdo que mi nieto, cuando estuvo allí los primeros meses, me dijo: hay muchísimos asiáticos, muchísimos tal. Y le dije yo: ¿quién crees? Y dije yo: ¿quién crees tú que ha construido el ferrocarril y todo lo que en Vancouver hay? Fíjense que es la primera vez que Vancouver, que naturalmente estaba volcada hacia el Pacífico y hacia la exportación por el Pacífico, se puede conectar con todo Canadá a través de esta línea, que luego serán, ven que ya tienen aquí, la primera fue la Canadian Pacific Railway, y la que más dominó es esta, ¿no? Me parece, la que tuvo más dificultades, pero la que más dominó la ciudad de Vancouver y más propiedad inmobiliaria tuvo. Pero luego aparece en la Canadian Northern Railway, los Southern Railway Zone, es decir, que empieza a hacer un sistema que, aunque larguísimo, a mí me encantaría, ¿no?, hacer el recorrido completo, que aunque larguísimo, pues marca todo el cambio de economía. Y marca sobre todo el cambio de la ciudad, el cambio de usos de la ciudad.
El primer ferrocarril estaba pensando aquí, naturalmente todavía estaban bajo, no dominio inglés, pero sí bajo la Commonwealth, ¿no? Pertenecían a, y entonces toda la industria británica del ferrocarril se vuelca en toda esta operación. Instalaron primero, no sé si estaba el anterior, pero vamos, aquí en un pequeño sitio, Port Moody, la primera estación, y hubo unas presiones tremendas desde la ciudad y la propia Canadian Pacific Airways para trasladarse a la costa, a la orilla norte de la ciudad, que realmente se convierte, aquí si ven todo el Canadian Pacific, el Wharf, el puerto, las estaciones, etcétera. La estación ha funcionado hasta, la de aquí ha funcionado hasta 1950 o 60. Yo, desde un punto de vista que había arriba, se ve todavía, se ha sido conservado y se construye un poco como museo, pero toda esta orilla se vuelve la parte más potente de la ciudad desde el punto de vista industrial, comercial, manejo del suelo, etc. Con la influencia del suelo que ahora, de las compañías que ahora les voy a mostrar, si es que la ha metido, esta reconstruida. Aquí tienen un poco la distribución de suelo en ese momento. En esta son las reservas indias, Musqueam Reserve, la Capilano Reserve, una pequeña Mission Reserve, otra por aquí, pero esto que ven aquí son la tierra con la que se hacen. Hastings era uno de los primeros, el primer gran empresario maderero, y estos son los de la Canadian Pacific Railway. O sea que tienen unas donaciones de suelo extraordinario. Eran la primera industria, la primera economía, quien empleaba, quien atraía a los inmigrantes, quien comerciaba y quien más influencia tenía en la ciudad. Ese es uno de los hechos, yo creo, cruciales y que demuestra, habría que estudiarlo con mucho más detenimiento, natural como es natural, pero demuestra la importancia de la propiedad del suelo, que aquí ha sido absolutamente clave desde el punto de vista del ferrocarril y de la industria maderera. Uno de los hechos fundamentales de Vancouver es que enseguida empieza a funcionar o se desarrolla el tranvía, que después se electrificará. El tranvía ha sido clave, ¿no? Era realmente con lo que se movían hasta las mediados de siglo, no me acuerdo cuándo se extendió algo antes, porque fue reemplazado primero por un eléctrico, pero el tranvía tenía una importancia tremenda porque ya recorría el sur de Vancouver, ¿no? El sur de Vancouver hasta el Fraser. Pasaba por las calles principales, era la forma de circulación, era el interurbano. Esta idea la han prolongado mucho los vancouverianos, porque hoy uno de los aciertos de la sostenibilidad de Vancouver es haber apostado por un tren aéreo. En lo que circula son veremos una de las claves de Vancouver, que es que se resistió a una autopista urbana que les va a entrar al centro, hubo un movimiento social que lo impidió, y entonces han optado mucho más por unas distintas soluciones de ciudad, pero en todo caso han seguido esta tradición de un ferrocarril muy amplio, ahora ya de carácter regional, que en este caso es una SkyTrain que va circulando, que es extraordinariamente cómodo por otra parte. Bueno, la importancia del ferrocarril para la ciudad, algunas fotos de la ciudad, de los astilleros, del puerto de placer, que estos son las entradas cuando se construye el puente hacia el Stanley Park, cuando se construye el puente y luego el Burrata, en que puede la sociedad acomodada, sobre todo, es el lugar de paseo. También es circunstancia excepcional de Vancouver que los parques han quedado siempre fuera de la administración municipal. Ha habido una administración específica de las zonas verdes y de los parques, lo cual ha salvado siempre al Stanley. Ha sido uno de los grandes motivos de disensión el Stanley Park, quien quería meter una carretera por dentro, hacer una circulación. Se ha quedado lo más virgen posible, lo más cercano de una situación natural, con una carretera de con un paseo de circunvalación, pero los accesos son de bicicleta, hay acceso de coche, pero no es el dominante. Aquí es la primera entrada de la burguesía vancouveriana, o las primeras entradas, en el Stanley Park para el paseo, contrastando con una imagen de la Chinatown, que estaba en el este, como he comentado, muy desprovista, pero ya, como ven, de todas formas ya está electrificada. Aquí algunas fotos, algunas son de muy mala calidad, pero todo esto es recuperado de los archivos de la ciudad, del archivo de la ciudad, de una colección extraordinaria, el City Archives, Vancouver City Archives.
Aquí tienen los astilleros con los trabajadores y los dueños, por lo que se ve. Aquí tienen cómo eran las reservas o una de las reservas indias, con el barco, con la agua todavía para circular o con el agua para ganar, pero bueno, es una imagen de época. Aquí tiene una imagen impresionante, la verdad es que por eso he llenado la pantalla, por esta cara, sobre todo esa absoluta falta de expresión, ¿no? Y que es una imagen, la traigo siempre como imagen, de esas corrientes permanentes que ahora ya, a finales del siglo XIX, empezaban a ser también de europeos y de otros y de otras procedencias, pero que habían sido fundamentalmente chinos, y por eso la importancia de la ciudad, de la Chinatown, fue extraordinaria. Bueno, estas son las imágenes de las imágenes más consagradas, que siempre se han repetido, de ese primer Vancouver, de la primera mitad del siglo XX. Ya tiene un business center, como ven ahí, los dos edificios simbólicos son uno el ayuntamiento y el otro los astilleros, el Monument Marine, me parece, este que está más hacia acá. Y luego primeras instalaciones que se hacen cuando empiezan problemas sociales muy complicados y al mismo tiempo aparecen los años 20, 10, 20, un racismo extraordinario y problemas muy complicados, el ayuntamiento se decanta por empezar a hacer vivienda social, pero vivienda pública, mejor dicho, en algunos de los sitios muy, muy logrados, pero además con una preocupación de ajardinamiento y, como antes les comentaba, son la Sloanesy Heights, que ha cambiado bastante, ya no es así. Una imagen de la ciudad china, de la Chinatown posterior, en la que insisto mucho porque de los grandes conflictos de Vancouver fue, en varias ocasiones, fue querer arrasar los barrios del este, porque eran los depauperados, porque eran los barrios de chabolismo urbano o los barrios de muy malas condiciones, y querer arrasar lo del sur del Face Street porque era realmente la ciudad de las películas indias, la ciudad frontera con mucha delincuencia, aparentemente con mucha delincuencia. En todo caso, se sigue manteniendo todo el esquema, pero ya aquí, no sé si antes había puesto una foto, pero en todo caso aquí ya el Face Creek está completamente incorporado a la ciudad. Luego veremos qué es lo que se ha hecho a posteriori. La verdad es que me faltan muchas de las diapositivas que quería haber traído. Esta vuelvo a decir que es la imagen un poco icónica, ¿no? Sacar las montañas con el Burr Inlay y el principio del Stanley Park, que sería por aquí, también la foto y los edificios de la época, de los años 20, tal, que son los más conocidos del el Vancouver antiguo. Otra nueva, siempre es esta imagen, ¿no? Ha dicho que al principio también era la voluntad de sacar esta imagen del emplazamiento, mandando siempre el emplazamiento. Y aquí tienen, aunque me anticipo con esto, a la situación a la que había llegado el Fells Creek, ahí está el downtown, ¿no? el lado norte. Aquí está el Fells Creek, esa especie de ría o de fiordo que entra por ahí y que estaba absolutamente devastado. Eran las zonas industriales que se acabaron pudriendo enormemente. Esto todavía, no sé por qué la he puesto aquí, en la precipitación de última hora, todavía ha estado así hasta los años 75, pero luego ya se ha hecho una operación de envergadura total, suprimiendo los barrios bajos y las zonas industriales abandonadas y metiendo las operaciones de vivienda de relativa densidad pero baja y en las zonas de ajardinamiento. El puente de Burrard, el primer puente, Vancouver es una ciudad y eso no he tenido tiempo ya de ponerlo, de los distintos puentes, ahora hay algunos puentes extraordinarios en los que ha habido participación española también. Sí, porque se me ha olvidado decir una cosa importante, que algunas de estas fotos o de esto que estoy contando pertenece a un libro que justo publicó el año pasado Miguel Aguiló, el ingeniero de caminos Miguel Aguiló, que tiene por costumbre desde su fundación hacer un libro de una gran ciudad cada año, y el libro previo, de pleno de confinamiento, porque había ido justo antes del confinamiento, fue el de quería haberlo traído, pero es un libro muy pesado, fue el de Vancouver, con esos los primeros cuentos
puentes al norte que van a hacer accesible ese norte que veíamos sin nadie, va a empezar a poblarse con residencia baja. Esta me parece que la había puesto ya, con la línea de ferrocarril. Y aquí llega un momento, los años 10 son unos años de relativa, los primeros años de siglo son años potentes para Vancouver, hay mucha llegada de capital y mucho desarrollo en función de todo lo que antes he descrito, pero hacia los años, mediados los 13, 14 años del siglo pasado, hay una cierta crisis, empieza una cierta crisis, hay movimientos sociales importantes, algunas primeras huelgas, aunque fueron más importantes las de los años 20, después de la gran crisis, pero en todo caso hay un momento en que el ayuntamiento que va teniendo, que va cobrando poder, opta por, maneja soluciones distintas. Esta es la de uno de esos forestales, o más que forestales, perdón, diríamos hoy ingenieros paisajistas, pero realmente eran urbanistas paisajistas. Eran urbanistas como era Forestier en Barcelona, como fue Forestier, me parece, que en la ciudad de Mendoza, o varios que circularon por muchos sitios y buscaron soluciones que eran, diríamos hoy, más paisajísticas o más blandas, en todo caso, y incorporando a los parques. Esto no es el plano completo, el señor se llamaba Mawson, me parece que está aquí, es de 1911 y fue una persona traída a Vancouver o llevada a Vancouver por el ayuntamiento con la idea, que estuvo durante varios años allí, de hacer de Vancouver una especie de el París del Pacífico, una especie de la Beautiful City, ¿no? De buscar la Beautiful City, incorporar desde ese momento ya y hasta durante toda su historia, pasara lo que pasara, Vancouver se ha plantado de árboles maravillosamente. Es quizá una de las ciudades más mejor arboladas, mejor conservadas, mejor planificadas. Es decir, no solo que dicen vamos a plantar árboles, que nos plantan donde deben, cómo y los árboles que son. Ya pueden imaginar que Vancouver, que toda la zona esta de British Columbia, es de cedros enormes, el cedro rojo del Canadá enorme, de unos pinos descomunales. Antes se me ha olvidado, al hablar de los madereros, contar algo que me llamó a mí mucho la atención, que todos estos chinos que venían y todos los otros inmigrantes trabajaban con una técnica que no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero que era derribar, ponerse al lado del árbol más alto, de decenas de metros, y tirar ese árbol de forma que el árbol cayera sobre los otros y fuera abriendo. El clareo del monte se hacía incluso, dada la importancia de ese monte, se hacía con ese método. Supongo que caerían otros árboles y varios chinos o varios trabajadores también, pero sí tiene un dumpling line, me parece que se llama. Bueno, la idea de este paisajista europeo es hacer una calle que no se vive aquí, pero que es aquí, Georgia Street, hacerla absolutamente peatonal y perfectamente comunicada con Stanley Park. O sea, hacer de Stanley Park no solo esa punta final, sino un argumento que se trasladara a toda la ciudad. Y aquí con algunos, aquí está, en uno de los motivos de la fiebre del oro es que encontraron aquí algo de carbón, ven que se llama Pearl Harbor, no solo habían encontrado oro en las rocosas, algo, y algo de carbón por aquí, eso motivó la venida del este, o la llamada a la población del este, sino, pero bueno, que aquí es ha quedado totalmente anulado por la urbanización, diferentes planteamientos que hace aquí y en todo caso, como ven, claramente una opción por una carretera de circunvalación, y en todo caso esta, pero que no sé si es peatonal o es una senda, muy pensado, mucho más pensado para el paseo, para una ciudad disfrutada en el tiempo por el paseo. Bien, esto coincide, esto es 1911, llega, todavía la ciudad es muy bollante, se podían permitir estos lujos, lo llamaron eso de la geografía, lo llamaron los campos elíseos de Canadá, o sea, con la vocación entonces permanente de París, pero llega el final del decenio de los 10, llega la Guerra Mundial, llega después la crisis y llega una gran crisis de Vancouver. Y en todo caso, las autoridades locales y regionales, esta es una de las calles grandes, la Georgia Street, la que quería hacer peatonal, como ven con los grandes monumentos del Gran Vancouver todavía. Aquí, con la presencia del tranvía, que era
por lo que he visto, está todo electrificado desde muy pronto. Había llegado el agua y había llegado la electricidad con muchísima. Creo que el agua no tenían que ir a buscarla muy lejos, pero habían hecho todos los drenajes y luego traídas de agua desde los montes de enfrente. Más calles de esa época, previas a no sé si pone exactamente el año, son de los años 20 aproximadamente, con la gente paseando. Y la administración, frente a ese plan del París de Vancouver, o ese plan que es fundamentalmente más paisajista y más blando, la administración opta por un modelo contrario, el modelo de las ciudades americanas, fundamentalmente el modelo donde prima naturalmente el tráfico, la circulación y las vías. Y se lo encarga a un ingeniero del este que se llamaba Bartholomew, Harlan Bartholomew, que plantea ya, no sé si tengo, porque era bastante. Como ven, aquí están los estudios previos, el cálculo de la población del Gran Vancouver, con unas tasas espectaculares de crecimiento, partiendo de los 1000 y pico, llegando ya a los, previendo incluso los 400.000 o tal. Esto es del año 27. Se crea una comisión de planeamiento, la Town Planning Commission de Vancouver, y esta Town Planning Commission le encarga a Bartholomew y a todo su despacho de arquitectos o de urbanistas los planes que parten de esta idea fundamentalmente del crecimiento y del tráfico. Aquí viene cómo están clasificadas de todas formas, con bastante corrección, las calles, la jerarquía de calles, con el transporte central y los árboles siempre, o bien las de vías rápidas con tren en medio, no lo veo desde aquí, creo que es así, pero son la idea central del tráfico. Tenía una que en esta segunda puesta de diapositivas no he colocado, que es que hay un mapa extraordinario de isocronas. La isocrona de 15 minutos, de 30 minutos, y eso es en el año 1927, lo estaba escribiendo, 27-29. Las isocronas y en función de ello la resolución del tráfico hacia esta idea, que es una idea dura frente a las que se habían manejado con anterioridad, ¿no? Las calles mayores, las calles de penetración diagonales que se hacen entonces, ¿no? La idea de llegar más deprisa y diagonalmente hacia el Vancouver, el Down Vancouver, la Downtown, y también, con menos importancia, dándole a los barrios del este, ¿no? Siempre con la planificación, pero con una jerarquía de calles, las calles principales, las calles con más ventiladas, en particular de Maywide, más naturales, las conexiones, nuevas calles de conexión, etc. Prevalece esta imagen. Aunque el plan de Bartholomew inspiró todo el siglo XX, es de 1929, inspiró todo el siglo XX, pero realmente no se ejecutó ni se llegó a aprobar entero, pero sus planes fueron manejados por todos los urbanistas posteriores, prevaleciendo la idea de circulación. Sin embargo, también, pues esto, porque esto también pertenece al plan, pues ven también el cuidado, como sugieren las secciones, los cortes de calles y las calles, los dobles bulevares o las dobles vías con bulevar, siempre con esa preocupación. Miren, fíjese abajo que hay todavía el Naturalistic Parkway, es una de las grandes características y de las que más orgullosa está Vancouver, y que quedan todavía estas calles o estos desplazamientos totalmente arbolados. Nuevo momento de corte, se empieza a pensar en términos regionales. En los años 30, en los años 30 y tantos, se empieza a pensar en términos regionales, donde ahí también Vancouver ha tratado de ser bastante original, que es reconocer centros regionales o centros al servicio no comparables al centro ciudad, pero que quieren tener su propia identidad. Y Vancouver opta por una solución, este es el plan regional, está pensando aquí en zonas más bajas, pero eso ha cambiado mucho, como veremos al final. Perdón, aquí me he anticipado. Bueno, y se empieza a hacer el plan regional, que luego veremos con cierto detalle. Llegamos así. Perdón, paso antes y vuelvo. Esto ya es el plan regional, que luego lo veo. Saltándome algunos años, que tampoco tenemos tiempo de plantearnos, llegamos a un acontecimiento absolutamente
importante en la historia de Vancouver y en la historia urbana, que es que una de estas vías de penetración rápida, que es una autovía, como las norteamericanas, una autovía de penetración, Seattle tiene esa autovía, y te dicen en Vancouver, Seattle tiene autovía y nosotros no tenemos autovía. Hay una gran oposición, hay manifestaciones en contra de eso, que en parte se cargaba las zonas de toda esta parte, esta llegada de la autovía, esta sección, se cargaba el Chinatown y todos los barrios depauperados, y la entrada de la Diagonal con cuatro vías, como ven, y con ese enorme cruce o encrucijada de todas las vías, y la llegada al waterfront, al puerto y al... Bien, creo recordar, porque no lo... Quiero recordar que fue en 1956. Hay una oposición de vecinales, de asociaciones vecinales, de asociaciones también incluso religiosas, de las asociaciones de muy fuerte también de la población judía, que estaba muy organizada. Hay una oposición tan diferente que el ayuntamiento retrocede. Es quizá uno de los casos que el ayuntamiento retrocede y abandona ese proyecto de autovía. Como les he dicho antes, lo que sustituye a esta autovía es el tren aéreo, por donde va penetrando hacia ese tren aéreo, que es el que da el acceso que iba a dar esta gran autovía. Por tanto, hay un antes y un después de este momento, porque él no solo abandona la idea, sino que pierde el ayuntamiento, se instala el ayuntamiento, entre ellos un geógrafo que fue muy, muy famoso, ha sido muy famoso en Vancouver, ha habido participación municipal de geógrafos, que a esos geógrafos nos hace ilusión, aunque parece que era bastante dominante, pero es un antes y un después en ese sentido de que pues, se introduce como criterio fundamental de gestión de la ciudad y de la gran ciudad la participación. A partir de entonces, a partir de ese fracaso de lo previsto que venía de Barcelona, como hemos visto antes, la ciudad ha funcionado siempre con la necesidad de una participación bastante más eficaz que la propia consulta, que la mera consulta a la que nosotros estamos acostumbrados cuando ya está el proyecto, sino que se piden las iniciativas de lo que querría la gente para sus lugares, etcétera, etcétera. Y desde entonces y hasta ahora sigue funcionando así. Tiene, supongo que en unos casos de mayor peso y menor peso, pero sigue funcionando con esa dinámica. Es el momento después de la Segunda Guerra y de cara a que luego ha tenido unos Juegos Olímpicos, no me acuerdo, en el principio del siglo, en cambio, y de cara a unos acontecimientos internacionales que va a tener, es el momento ya de la planificación regional. Es el momento en que Vancouver, ciudad, está aquí, como tal, aquí tiene representado la importancia de los parques naturales, regionales, faltaría más que no los tuvieran con lo que tienen, pero están totalmente delimitados los parques, el parque este de las... Aquí está la British University of Columbia, que es donde yo quiero estudiar de mayor, porque es fabulosa. Y luego hay otra universidad buenísima aquí. Y ven los parques regionales, las conservaciones de menor rango, que no sé si son estos, las ecológicas, los conservadores ecológicos, las áreas de conservación ecológica como estas y las reservas para parques y las greenways, que son calles verdes, como por ejemplo, por estar por ahí trazadas. Empieza a haber una concepción regional sobre una base que vamos a ver enseguida, que es dejar crecer a las ciudades suburbanas. Vamos, o dejar que se desarrollen y cobren su propia administración, incluso que tengan sus propios rascacielos o sus pocos rascacielos del centro, ¿no? Yo viví por aquí, por Sarre, y tenía una zona de downtown con altos rascacielos. Todo el planeamiento empieza a ser planteado en el sentido de, bueno, sobre todo en un momento posterior, pero como me voy atrasando, de densificar el centro de Vancouver, pero con un tipo de rascacielos muy específico, que son rascacielos, dicen ellos, gráciles y estrechos, colocados sobre peanas, elevados sobre elevados, de forma que la circulación por las calles es normal, como si no fueras, hay tiendas, hay ocio, hay terracitas, o no terrazas por el clima, pero hay bares, restaurantes, etcétera, tiendas, y
Ahora veremos luego algunas imágenes de lo que pretendieron ser. No he podido ver poner las fotos, no he llegado a poner las fotos que hice yo, que estaban bastante bien. Y luego favorecer el crecimiento de estos núcleos metropolitanos, son los cuadrados. Este es el Richmond, que es uno de los más importantes. Sarre, que es el que subió aquí, está Sarre. Delta, que es la salida del estuario y donde están todas las zonas. Y en un plan, este sería el plan, un esbozo, un resumen del plan general, con un plan general que tiene mucho cuidado de los espacios conservados, espacios protegidos, pero también en toda esta zona plana del Fraser, en todo el delta, de delimitar zonas agrícolas, que son, porque nos perdimos en coche y lo recorrimos todo, y puedo asegurar que las zonas agrícolas e industriales son bastante importantes. No hay mucho sobre la agrícola por definición aquí, pero está aquí marcado, como ven, en la zona del delta, por ejemplo, o los suelos más agrarios o rurales ya incluso en esas zonas. Hay una delimitación de suelo industrial y de suelo agrícola suficiente en función de que el otro son núcleos con su desarrollo, suficiente para conservar una multifuncionalidad mayor que en otras ciudades o en todo caso determinada como tales. Este es el, ahora se llama el Metro Vancouver, era el Regional Great Vancouver antes, ahora se llama Metro Vancouver, como ven, con toda su complejidad, pero se advierte más o menos esto de que son ciudades relativamente independientes, naturalmente bien relacionadas, por eso, mientras queda la ciudad ya, mientras ha crecido, primero ha crecido el norte de Vancouver, en la parte, en la estrecha faja de la estrecha ladera de la montaña en donde podía desarrollarse, siguen los espacios naturales el resto, pero Vancouver va creciendo por el delta del Fraser y ya mucho más, también está el río Columbia por ahí, más abajo, va creciendo con esta esquema de ciudades medias interrelacionadas y bien relacionadas y conservación de otros usos. Me parece que me voy acercando al final porque siento no haber podido poner fotos más actuales, pero hay algunas cosas muy llamativas. Este es el plano de codos de vista. Y tiene que ver con lo que decía al principio, el emplazamiento. Están tan convencidos de que tienen la obligación con su emplazamiento que realmente lo que te choca andando por las calles de Vancouver es que en las calles que van al norte ves perfectamente las montañas. Han establecido una serie de conos de vista, conos de visión, de forma que están ahí representados en las imágenes, de forma que se pueda, aquí están los dos gigantes, aquí está el Montilano, me parece que se llama, que es su parte. Bueno, que se pueden advertir, y aquí me he saltado con esto, quería que tenía unos cotos de vista que señalados, pero ya está, tiene idea de lo que quiero decir. Yo quedé asombrada porque es un hotel relativamente central, que estaba a 4 centros del puerto, y desde la terraza se veía perfectamente todo, les obligan a esa construcción. Aquí está el Museo de Antropología que antes mencionaba, aquí está la estructura urbana tal como es ahora. El Canada Palace, que ha sustituido al Paraná Place, que es el sitio portuario. Estas son las velas, no sé si te ha ido alguna imagen, de la Exposición Universal, que reemplazaron a lo que era el viejo puerto, pero todo ello con la estructura que estoy describiendo. Y ocurre un último fenómeno en Vancouver, ocurren muchos, pero me fui a terminar con uno. Apareció una corriente que sabréis bien los arquitectos, una corriente de urbanismo y una corriente de concepción de ciudades, que se llamó incluso el vancouverismo, ¿no? El vancouverismo. El vancouverismo que pretendía, con esto uno de los creadores es Beasley, que creía, como se ve en la imagen, por ejemplo, de atrás, que no había que luchar contra las altas densidades del centro porque eso supondría volver a la población y contaminar todo el resto de la región, sino dejándolo en el esquema que planteaba antes, ir a ese esquema de rascacielos estrechos, o de una downtown de rascacielos estrechos, pero siempre dejando sobre elevados, de forma que dejen circulación y comercio, incluso actividad empresarial o actividad administrativa. Yo no puedo dar fe que pasé mucho por la calle Robson, que debe ser una de estas, y que efectivamente no tenías, bueno, naturalmente tenía esa perspectiva, pero no tenía esa ciudad la perspectiva que se puede tener, por ejemplo, en Nueva York o en cualquier otra de las ciudades. Este es uno de los esquemas en donde se intenta ver
cómo le dan densidad, cómo les quitan densidad superficial, pero se la dan en altura. Hay algunos que son tremendos y otros que son muy, muy bellos. Pero es una solución que luego ha sido discutida, que ha sido también importada. Esta es una creación, esta es una imagen virtual con la misma idea. Es crear la densidad, pero sin romper la circulación callejera. Y esto, creo que al final no he podido aquí poner nada más, es también la idea de conservar las esencias del paseo. Toda la isla, todo el delta del Fraser es totalmente paseable. Se pasea todo el Burrarinle. Aquí están las velas del puerto. Se podía además tomar un helicóptero, coger un helicóptero. Yo tenía fotos maravillosas que siento no haberles puesto. A lo mejor quien que les dé otra conferencia otro día. Pero de todo el crecimiento de un lado y de otro, el del norte es de baja residencia, y me parece que con eso he terminado. No sé si he podido lograr transmitirles algo ordenado. Si me quieren preguntar algo, y un consejo: si pueden, visiten Vancouver. Además, Canadá en general tiene las virtudes de Estados Unidos y no tiene sus defectos, por decirlo de alguna manera. Vale. Ahora lo saco. Si iba a poner el cartel, se vea que hay. Claro. Vale. Vale. Bueno. Bueno, solo un minuto para las últimas palabras de clausura del Congreso y antes de... por favor, Héctor. Sobre todo para aquellos que luego no vayan a participar en la Asamblea y no sean socios, para podernos despedir en condiciones. Bueno, es un acto un poco informal ya de final y vamos a seguir el orden dispuesto directamente en la mesa para dar unas últimas palabras y yo me ocuparé de presentar a los ponentes, un poco para despedir a todos los que habéis llegado hasta este momento final. Y en ese sentido, pues quisiera dar en principio la palabra a Elia Canosa, geógrafa, miembro del comité organizador de este congreso por parte de la Universidad Autónoma de Madrid. Por favor, Elia. Bueno, no hay mucho más que añadir. Yo creo que además la clausura ha estado protagonizada por una geógrafa. Nosotros nos sentimos especialmente satisfechos de haber podido participar en este congreso internacional de la Asociación de América Latina, que ha sido fundamentalmente... que tenía predominio fundamentalmente de arquitectos y de historiadores, de tal manera que nuestra presencia, yo creo que esperemos que sea a partir de ahora mucho más grande, y no me queda nada más que agradecer a todos los organizadores que hayan contado con el colectivo un poco más raro. Gracias. Bueno, a continuación, Álvaro Sevilla Buitrago, profesor de esta escuela,
de la Escuela Superior, de Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, gracias, y Rubén. También y miembro del comité organizador de este congreso. Y en el mismo sentido que Elia, no me quiero extender mucho porque entiendo que todo el mundo, han sido 4 días muy intensos, entiendo que todo el mundo está deseando descansar y seguramente prepararse para la cena final. Agradecer sobre todo a Rubén y Conchi la iniciativa, porque la iniciativa para celebrar el congreso partió de ellos y después de sumar a gente de arquitectura y de geografía. Yo creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante. Cuando planteamos el congreso inicialmente, decidimos ese emblema, ¿no?, ese eslogan de construir el pasado, porque entendíamos que todo pasado es una construcción del presente que varía con el tiempo y que podemos modificar, y que en esas construcciones de significado de nuestro pasado reside un poco también la clave para diseñar el futuro. Era un poco también, de alguna forma, la aportación que como arquitectos queríamos hacer. Y bueno, yo creo que han sido 4 días llenos de discusiones, conversaciones y muy efervescentes, que pueden ser útiles en ese sentido. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que como anfitriones hayamos estado a la altura. Y no quería dejar de terminar sin agradecer a todo el equipo de doctorandos, doctorandas, estudiantes de máster que han hecho posible que sobre todo la parte técnica y de logística, que ha sido bastante compleja, haya funcionado en estos días. Y yo pediría un aplauso para ellos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente en tomar la palabra es Álvaro Ardura, también profesor de esta escuela y también miembro del comité organizador de este congreso. Gracias, Rubén. Yo no me extiendo, que ya antes he hablado, simplemente recalcar cosas que ya han dicho Elia y Álvaro, que por lo menos desde el punto de vista de urbanistas, como somos Álvaro y yo, que somos un poco los bichos raros de esta escuela, lo de ser el colectivo raro luego lo discutimos. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo multidisciplinar por esencia, porque la ciudad es probablemente los campos de trabajo más complejos que puede haber, ¿no? Entonces, nos satisface profundamente haber podido participar en esta reunión, en este encuentro de muy diversas disciplinas. No sé si nos atreveremos a hacer otro todavía más multidisciplinar, pero ya le daremos una vuelta. Y agradeceros a todos haber venido a esta escuela. Espero que la transhumancia del congreso no haya sido muy, muy engorrosa, pero creo que también era un valor de la propuesta, ¿no? El tener que conocer la ciudad universitaria, ir de geografía aquí, luego la cena que tendremos más tarde, hacerla en el centro, y hablar de la ciudad sin transitar por la ciudad, pues no dejaba de ser un poco raro, ¿no? Entonces, perdonad que os hayamos obligado a hacer itinerarios un poco más allá de lo que suele ser este tipo de eventos, pero espero que los hayáis disfrutado, porque creo que la ciudad universitaria y Madrid en general, además que mañana hay recorridos también por la periferia, etcétera, merecen la pena una vez que se ha llegado hasta aquí. Bien, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, a continuación, Héctor Quiroz Rote, de la Coordinación General de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana y organizador, y uno de los organizadores del anterior congreso de la asociación, pues tiene la palabra. Gracias. Pues con un poco de, no quiero decir tristeza, llegamos al fin, pero por supuesto con muchísimo entusiasmo y felicidad de haber logrado este encuentro en Madrid, después de algunos años complicados, que ya se ha dicho desde la inauguración, pero pues bueno, aquí estamos. Sin duda es una felicitación para todos, pero en particular
pues un reconocimiento y agradecimiento, ya se dijo, al equipo anfitrión de las instituciones en Madrid, un reconocimiento igualmente a pues, todo el equipo logístico de estudiantes que nos apoyaron, lo sabemos, y es muy, muy sentido el reconocimiento, sobre todo pues, por todos los que hemos organizado en algún momento este tipo de eventos. Sabemos todo el enorme esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás, las horas y horas dedicadas para que todo haya salido bien. Creo que nos vamos muy satisfechos de este evento que tuvo la participación de colegas de distintas disciplinas, donde se abordaron pues, temas de historia social, cultural, política, ambiental, se reflexionó sobre historiografía, fuentes, métodos, en fin, nos vamos con muchos aprendizajes, con mucho entusiasmo para seguir trabajando en nuestras distintas líneas y pues bueno, es principalmente un gusto estar aquí, compartir la mesa y poder llegar a este punto y podernos ver en la próxima reunión. Muchas gracias. Gracias. Y para clausurar, tiene la palabra Josiane Cerasoli, que es secretaria de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana, que conoce bien la asociación porque la fundó entre otros colegas y que bueno, conoce bien los congresos porque bueno, es una parte importante de nuestra asociación. Obrigada, Rubén. Desculpa de falar em português, saí também com essa reflexão desses dias, que na próxima, daqui 3 anos, eu precisarei falar em castelhano. Né? Também, né, porque fomos recebidos nos 3 eventos que fizemos, no primeiro no Chile, no segundo em México, que foi grandioso e nos colocou um desafio enorme para Madrid. Fomos recebidos tão bem, com tanta empatia, com tanto profissionalismo, com tanta dedicação, que é o mínimo que eu posso fazer, me esforçar um pouquinho e aprender a falar um pouquinho, pelo menos. Mas conto aqui com a generosidade de vocês para me compreender. Eu agradeço a toda a mesa que disse tudo o que deveria ser dito antes de mim. Aqui, agradecimentos todos precisos e justos e importantes. Mas também gostaria de registrar um agradecimento muito, muito mesmo especial à Conte Concepción, a Rubén, com quem trabalhei mais proximamente, e vocês não acreditam do que eles são capazes. Eu posso... eles têm grandes planos e são muito cuidaram com muito carinho dessa estadia da associação aqui em Madrid. Fomos muito bem recebidos e se algum dia nossa pauta aqui nessa nossas atas virarem assunto de uma ponência em algum estudo futuro do que foi o encontro de Madrid de 2022, ele não dará conta de tudo que existiu aqui. Nunca dará conta, porque realmente foi riquíssimo. Eu gostaria de lembrar que a Associação Ibero-Americana de História Urbana não tem nenhuma pretensão. A única é esta, de nos colocar frente a frente, e nós podemos conhecer os trabalhos uns dos outros, e, com isso, nos enriquecermos cada vez mais, tornarmos as nossas reflexões mais contundentes, mais fortes, mais complexas e melhores para compreender, no nosso caso, esse desafio imenso que é a vida urbana, num mundo que é cada vez mais urbano. Então, não poderia ter sido mais feliz o slogan construir o passado para desenhar o futuro. E, com isso, eu só gostaria de convidar para o próximo, né, seja lá onde for, que estejamos lá, e deixar uma gratidão realmente muito, muito profunda. A nossa associação ela é tão horizontal que ela não tem direção, presidência, ela tem coordenação, que significa
trabalhamos e muito, não é? Vocês podem dizer quanto trabalharam. E secretaria, que tenta ligar os pontos, né? Então, é isso. Agradeço a cada pesquisadora, a cada pesquisador que se moveu nas dúvidas de uma pandemia que vai e volta, não acaba, não recomeça, e se colocou aqui presencialmente. A última vez que estivemos presencialmente foi no México, em 2019. Então, é uma grande satisfação. Desculpa me alongar, mas queria deixar essa gratidão que é realmente profunda. Bueno, pues yo cerraré en mi nombre y en el Concepción López Ossa, agradeciendo primero a la mesa como representación de todas las, bueno, de las dos entidades organizadoras de este congreso, la asociación y, bueno, este comité organizador que ha sido plural tanto en las disciplinas que han acudido para diseñar el congreso, pero también en las instituciones de esta ciudad que quería reflexionar sobre el pasado urbano. También quiero agradecer a los ponentes que inauguraron y han cerrado este congreso, a las autoridades universitarias, a todo el equipo, a todo el personal de administración y servicios, a los profesores que nos han ayudado en nuestra propia casa y como se ha hecho ya desde la mesa, nuestro equipo técnico, que son doctorandos o recién doctores que con enorme generosidad pues nos han estado apoyando en un congreso que ha sido o que era complejo, pero que yo creo que se ha desarrollado, bueno, esto ya lo juzgará el público, pero al menos para Concepción López Ossa y para mí, que retomamos el relevo en su día y que nos han acompañado tanta gente, pues ha sido muy satisfactorio. Os esperamos ver en el siguiente, cuya localización será decidida en la próxima asamblea. Yo creo que nos damos hasta menos cuarto para movernos y recolocarnos y que empecemos la asamblea, quienes formáis parte de la asociación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber participado. Voy a colocar un par de cosas para que salga la gente. Sí, comprar agua.